Así es que buenos días, Isaías. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Amado. Sí, buenos sí. días, Fernando. Buenos días, Isaías. Buenos Gracias por tenerte aquí. Gracias, hermano. Y cuéntanos de este asunto, ponlo en contexto. ¿Qué es ProCon? Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esta institución? Así es. El Frente de Profesionales de la Construcción no es nuevo. Ya venía haciendo un trabajo desde el cuatrenio pasado, eh, en esta ocasión si sí, eh, ha, ha recibido un mayor apoyo, una mayor integración de los profesionales de la construcción y si sí, eh, en el día de hoy, como tú señalabas, tenemos pautada una gran actividad eh, a las 6 de la tarde, es el horario eh, que estamos convocando, para hacer el lanzamiento oficial a, de cara a los trabajos del próximo mes de febrero y posteriormente ya los compromisos de mayo. Que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Eh, eh, el lanzamiento será a las 6 de la tarde. ¿En qué lugar? El lanzamiento es en Steelbridge, en el segundo nivel. Ok. Ahí eh, estamos ya. Porque es una actividad, digamos, con cerrada, porque no es abierta para todo público. No es abierta al todo público, <laughs> yeah. sí. Los eh, lo sus miembros, donde será, será juramentada eh, la comisión. Que lleva hacia adelante los trabajos conjunto okay. a sus miembros. Isaías, ¿quiénes pertenecen a PROCON? Porque me imagino que PROCON servirá, eh, se querrá decir ProConstrucción. Exactamente. ¿Qué? Profesionales de la construcción. Exacto. O profesionales de la construcción. Eh, la pregunta es: ¿quiénes son miembros de, la, de, la, de PROCON? El frente está presidido por el ingeniero Kevin Grullón. Pre actual presidente del sí. Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco sí, Macorís. Sí, sí. Okay. A Kevin en la vicepresidencia le acompaña la arquitecta Marianela Lora, okay. está Elía la Antigua, okay. está el ingeniero Denis Zavala como vicepresidente del mismo, Enca el secretario general lo es el arquitecto Leonidas Castro, el encargado de organización es El Agrimensor Anjo Genao, está en planificación la ingeniera Yamilis Flores. Está Eli Dalmonte, Winston, Sánchez. O sea eh, que es un gremio es de ingenieros, arquitectos, arquitectos, agrimensores. Así Nada es. Nada más. Agrupa esos tres núcleos oh, y demás ramas. Agrupa afilias. los mismos eh, profesionales que agrupa el código. Correctamente. Ya, perfecto, te entendí. Correctamente. Muy bien, Francis. Bueno, entonces, en específico, a partir de mañana, está dado a conocer el movimiento, el proyecto, y cuáles serán sus próximas actividades de, de cara a febrero, que decía un detalle sobre Mira, eso. Eh, lógicamente, el proceso eleccionario de, del 18, domingo 18 de febrero, eh, apoyar a nuestro candidato, el, el exalcalde el licenciado Alex Díaz, quien es el candidato del partido, el, ya estamos trabajando de la mano con él y posterior, como le dije ahorita, eh, a seguir apoyando a los demás candidatos del partido. Bien. Excelente. En, en, la, en la posición que se encuentra actualmente el sector construcción, <coughs> ustedes pretenden es atraer a ese sector en general, incluyendo trabajadores de la construcción. Correctamente, ese es el, el objetivo eh, específico, eh, seguir <coughs> sumando. A, como lo hemos hecho, maestros, constructores, promotores de vivienda y todo lo que abarca ferretero, el sector construcción, que se ha sumado una gran cantidad en apoyo a lo que es este, este frente, frente de más. ¿Cómo no? Muy bien, entonces la actividad será esta tarde a las 6 en Stilbrí. Así en es. En la calle, calle, Padre, calle Castillo, esquina esquina Padre, Padre Brea. Hebrea. Todo el mundo sabe dónde está sí, sí, el negocio de Estilbri. Así es. Bueno, entonces, nada, agradecido, ¿verdad? A menos que tú quieras agregarle algo. Agregarle más. alguna cosa a esta invitación. Así es, eh, que dejar eh, formalmente invitado a los ingenieros que no se hayan enterado o profesionales de la construcción, como anteriormente dije, a que reciban esta formal invitación y que participen, se puedan involucrar y participar de esta gran actividad que será de. De mucho provecho para el crecimiento de este municipio, ¿por qué no? De nuestra provincia, Duarte. Gracias, oh, Amado. Gracias, gracias a, Francis, Francis, a ti, Isaías, Y a los a amigos ti. televidentes. Señor Isaías Polanco, director de comunicación del Frente de Profesionales de la Construcción del Partido Revolucionario Moderno, PROCON, estuvo con nosotros anunciando esta actividad hoy a las 6 en Stilbri, calle Castillo, esquina eh, Padre Brea. Así es que está invitado todo profesional del área a participar bueno. en el lanzamiento de esta entidad.